Gracias, presidente. Boa tarde, señorías. Boa tarde aos membros do goberno que ainda nos acompañan. Es público e notorio que en el BNG estamos en contra de esta reforma de la Constitución pactada entre Partido Popular y Partido Socialista por cuestiones de forma, por cuestiones de fondo y porque no podemos admitir las justificaciones que desde esta tribuna se han dado por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista para justificar esta reforma. Nos parece que son rotundamente falsas y, además, es un engaño a la ciudadanía del Estado español. Estamos en contra de la reforma por la forma, porque nos parece que no es de recibo que en dos tardes de verano, con unas elecciones ya anunciadas, con unas cortes generales en tiempo de descuento, dos señores, por muy presidente que sea uno y por muy líder de la oposición que sea otro, a espaldas del conjunto de las fuerzas políticas de este Estado, no sé el Partido Popular, pero en el Partido Socialista es público y notorio que no le habían consultado, que no sabían que se estaba negociando esta reforma, por supuesto, el resto de organizaciones políticas tampoco, pacten una reforma de este calado. Pero por si esto no fuera suficiente, la tramitación parlamentaria de esta reforma es impropia de una reforma de la máxima ley, de la ley más importante que en este momento tiene el Estado español, la Constitución. Incluso tendría serias dudas de que esta tramitación parlamentaria atropellada fuera la propia para reformar una ley de un rango muchísimo menor como puede ser una ley ordinaria. Esto parece más propio para reformar una orden ministerial o una circular administrativa, pero nunca para una reforma constitucional. Este procedimiento, el procedimiento que ustedes han escogido, Partido Popular y Partido Socialista, lo que demuestra, señorías, es una falta de respeto absoluto por la democracia, una falta de respeto absoluta por los ciudadanos, por el debate parlamentario y por una técnica legislativa mínimamente rigurosa. Una auténtica chapuza, por cierto, muy propia de este Estado centralista y chapucero que es el Estado español y que lo tiene demostrado a lo largo de la historia. Pero quizá lo que más me sorprende, lo que más sorprende a fuerzas políticas como el BNG, es que aquellos que durante 33 años se han dedicado a sacralizar la Constitución, a elevar la categoría de texto sagrado, ahora, en dos tardes de verano, espero que cuando menos las negociaciones fueran en alguna institución oficial y no en un chiringuito de playa, la han banalizado hasta límites insospechados. Aún recuerdo como en esta Cámara se nos dijo una vez tras otra por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, cuando algunos proponíamos reformas bastante más interesantes, bastante más importantes y bastante más necesarias que esta, como es, por ejemplo, la arquitectura administrativa del Estado, suprimiendo las diputaciones, o la reforma de esta Cámara, de este Senado. Señor presidente, acuérdese de su discurso en la apertura de la legislatura. Era un objetivo irrenunciable abordar la reforma de este Senado. ¿Dónde queda ese objetivo? Supongo que el que venga, sea usted o sea otro, lo volverá a citar en el próximo discurso de apertura de legislatura. Ahí se nos decía sistemáticamente que era necesario reformar la Constitución y que no tocaba, que no había el consenso necesario, que era necesario debate, que era necesario negociación, que era necesario tiempo. Y ahora, en dos tardes de verano, se liquidan ustedes una reforma de gran calado de la Constitución española. Estamos también en contra del fondo. Es una reforma absolutamente centralista. Sí, sí, señores, señores senadores del Partido Socialista y del Partido Popular, profundamente centralista, que va en contra absolutamente de la autonomía financiera. Y sin autonomía financiera no hay autonomía política, no hay posibilidad de gobernar. Y esto va en contra de la autonomía financiera, claramente, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. No es cierto, no es cierto que se hace para garantizar el estado de bienestar. Si fuera ese el objetivo de esta reforma, el texto debería ser otro. Debería ser un texto donde garantizáramos que, como mínimo, un porcentaje de los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas debería gastarse todos los años en garantizar el estado del bienestar, en garantizar políticas públicas de sanidad y educación. ¿Por qué no están dispuestos a abordar esa reforma? Y sí están dispuestos a abordar una reforma que lo único que garantiza, y lo dice muy claro el texto del artículo 135, es que por encima de todo,
Pase lo que pase, lo único que se garantiza es que vamos a pagar la deuda. Eso es lo único que queda garantizado en este texto de esta reforma. Pero además estamos en contra porque supone elevar un dogma de la política económica neoliberal a la Constitución. Estamos absolutamente en contra, porque es un dogma fracasado. Ha fracasado ya en este momento en el Estado español. Desde mayo del año 2010 nos dicen que las sucesivas reformas que van recortando derechos para los ciudadanos se hacen para ganar la confianza de los mercados y para salir de la crisis. Llevamos un año con esta cantinela, suena ya a disco rayado y no salimos de la crisis, y lo que se ha generado con esas reformas es más paro, es más exclusión social, es más dificultades para amplias capas sociales de esta sociedad. Ha fracasado este dogma, pero han fracasado otros muchos de la teoría política neoliberal, como ese dogma de que los mercados todo lo solucionan, de que la libre competencia es lo que debe regir los destinos económicos de este mundo. Precisamente eso y la falta de control público es lo que nos llevó a esta situación de crisis que ustedes no quieren abordar. Por supuesto que el BNG es una fuerza política responsable, por supuesto que el BNG está a favor del rigor presupuestario, está a favor de cuentas públicas saneadas y está a favor de cuentas públicas sostenibles. Y nosotros efectivamente defendemos que no se puede gastar lo que no tenemos capacidad de pagar, pero sí que se puede gastar más de la capacidad de ingresar que tengamos en un determinado periodo, porque para eso está la política económica y para eso está la política financiera, para equilibrar las cuentas públicas en un periodo más largo que un año presupuestario. Las justificaciones que usted nos dan, señor Pérez Sanz, decía usted que no escuchó aún a nadie que dijera o que le rebatiera que esta reforma no es urgente. Claro que no es urgente. ¿Cómo va a ser urgente una reforma que ya se dice en la propia reforma que entrará en vigor en el año 2020? Hasta el año 2020 teníamos tiempo de sobra de debatir, de negociar, de acordar, de buscar consensos. Por lo tanto, no se puede justificar como urgente una reforma que va a entrar en vigor en el año 2020. Para preservar el estado del bienestar, ya le he dicho que no, esa no es la intención. La intención es garantizar a los mercados que van a cobrar lo que inviertan en la deuda española. Algunos de buena fe, la mayoría de forma especulativa. Sean valientes, por lo tanto, señorías del Partido Socialista, señorías del Partido Popular, y digan la verdad a los ciudadanos. Digan la verdad de por qué se hace esta reforma. Simplemente porque la señora Merkel nos lo está imponiendo. Simplemente porque los mercados especulativos se lo imponen. Pero no esperen que se den por satisfechos con esta reforma. Nos estarán pidiendo más continuamente. Y el éxito ya ven el que han tenido. Desde que se ha anunciado esta reforma, la bolsa no ha dejado de bajar, la prima de riesgo no ha dejado de subir. Concretamente, el lunes, después de que el viernes se aprobara en el Congreso de los Diputados, fue uno de los días más negros para la economía del Estado español. Por lo tanto, no nos vendan esto como una garantía de éxito, porque ya está demostrado a día de hoy que no lo es. Llegado a este momento y dado las coincidencias que hay en lo esencial de la política económica entre Partido Popular y Partido Socialista, permítanme que le haga dos propuestas en tono irónico. La primera es que se presenten juntos a las elecciones. Coinciden en lo elemental, preséntense juntos a las elecciones generales. La segunda, si después no quieren gobernar, pídanle a la señora Merkel que asuma el Estado español como un Länder más de Alemania, eso sí, dejándonos algunos la capacidad de decidir si queremos formar parte de ese Länder o queremos volar por nosotros mismos. Y finalmente, y termino ya con una propuesta mucho más en serio. Señorías, me dirijo especialmente a los 34 senadores que formamos parte de fuerzas políticas que no estamos bajo la disciplina del Partido Socialista y del Partido Popular. Tenemos la oportunidad histórica de reivindicar la utilidad de este Senado. Tenemos la oportunidad histórica de reivindicar las minorías como fuerzas políticas necesarias en un Estado democrático. Tenemos la oportunidad de torcerle el pulso al Partido Socialista y al Partido Popular si todos sentimos que es necesario que, cuando menos, esta reforma constitucional, que claro que es democrática, que claro que es legal, que claro que tiene la mayoría suficiente para aprobarla, pero le obligamos al Partido Popular y Partido Socialista
Socialista a consultarla con los ciudadanos en un referéndum. Por eso, el BNG trabajará hasta el último día, hasta el último minuto, para ver si es posible en esta Cámara que, cuando menos, 26 senadores y senadoras firmemos esa solicitud de referéndum. Sin duda, sería el mejor servicio que este Senado le podría haber hecho a la democracia de este país y sería la manera de reivindicarse, aunque sea en muy pocas veces, como una Cámara útil para la democracia. Finalmente, y termino y resumo, el BNG está en contra de esta reforma. Esta argumentación es la que sustenta nuestra enmienda de supresión a lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. En todo caso, ya anuncio que no participaré en las votaciones como expresión del rechazo a esta chapuza legislativa y a esta reforma que en absoluto responde a los intereses de los ciudadanos. Y en vista de que ustedes no quieren darle voz a esos ciudadanos, nosotros tampoco participaremos en este sarao que ustedes organizan en pleno verano y que va claramente contra los intereses de los ciudadanos y únicamente a satisfacer a esos mercados que alguna vez ya le dije que no se satisfacen nunca, nunca se dan por satisfechos porque su condición es ganar cada vez más dinero, sea a costa de lo que sea. Por lo tanto, señorías, si aún nos queda algo de dignidad, ejerzámosla obligando al Partido Popular y al Partido Socialista a convocar ese referéndum. Nada más. Gracias.